bonito, don José, iniciar este programa para compartir con todos los televidentes y, por supuesto, con la familia Cobo Granada lo que vivimos en el Día de la Sociedad en Familia celebrado en la ciudad de Medellín. Esta gira 2023 que inicia en las ciudades principales desde la eterna primavera. ¿Qué vivimos, don José? Contémosles a todos. No, pues como es la costumbre en estos actos tan especiales del cooperativismo, pues tenemos música, folclore, trovas, pero ahí hubo momentos muy especiales, por ejemplo, el homenaje que se le rindió al doctor Francisco Duque Herrera, ¿cierto? Pero también la elección de delegados, que es muy importante. Los delegados son la base del cooperativismo y, lógicamente, ellos son los que llevan toda la batuta del cooperativismo, especialmente de la cooperativa Cobo Granada. ¿Qué más esperamos, por Dios? Así es, don José. Ese dato es muy interesante también para invitar y para que sepan en Cali, en Barranquilla, en Bogotá, que este espacio lo vamos a tener para que los asociados Cobo Granada se acerquen al stand de delegados y ejerzan su derecho al voto. Claro, es que estamos reuniendo todas las celebraciones en una sola, ¿cierto? Para que optimicemos tantos recursos y que la gente tampoco se canse de fiesta en fiesta en fiesta, sino una, pero muy grande. Algo especial también tenemos para contar que estamos viviendo la integración entre cooperativas y este evento en Medellín se vivió gracias a la unión de los esfuerzos desde Coingra, desde Creafán, en un solo llamado, fortaleciendo vínculos. Exactamente, lo invitamos entonces para que vean este programa tan especial. Quédense hasta el final. En Cobo Granada pensamos en ti, luchando juntos por tu bienestar. En Cobo Granada, construyendo tus metas y sueños con responsabilidad. Una visión solidaria en Cobo Granada, por tu salud, recreación y educación. Una visión solidaria en Cobo Granada, crecemos para servir, porque juntos somos más. En Cobo Granada. Venimos al Día de la Familia felices, vengo con toda mi familia, mi esposa, mis hijos y mi hermana y la compañera del barrio. Venimos a compartir, venimos a participar en todo lo que haya que participar y a impulsar a Cobo Granada porque Cobo Granada se lo merece y nosotros más. Llevamos ya más de 5 o 6 años, yo ya perdí la cuenta de estar afiliados a Cobo Granada y nos encanta venir a este Día de la Familia porque podemos compartir, almorzar juntos, divertirnos en los juegos. Estamos muy contentos hoy por acá, disfrutando del día acá en Cobo Granada. Soy asociada desde hace 11 años, desde que nació mi hija. Y bueno, me encanta venir estos días porque disfrutamos en familia. Yo vine por... que quiero disfrutar y quiero jugar con los juegos. La familia es el núcleo principal de la sociedad y hacia allá mira siempre Cobo Granada, porque por generaciones sus miembros han engrosado la lista de asociados que la hacen crecer cada día. Cobo Granada es una familia de familias, porque es que la cooperativa se nutre de ella, pues siempre hay alternativas para todos y cada uno de sus integrantes, que sabemos que, como nuestros asociados, desde sus distintos roles, acceden a sus servicios y beneficios que le generan bienestar y confianza. Al ver a abuelos, hijos y nietos dialogando y disfrutando de las novedades del Día del Asociado en Familia, la satisfacción que se siente es indescriptible, porque sabemos que su asistencia es un sí rotundo a las propuestas no solo recreativas, sino también comerciales, sociales y participativas que les brinda Cobo Granada, porque saben que siempre está ahí donde la necesita. Y dentro de la agenda, don José, televidentes, que vivimos en el Día de la Sociedad en Familia en Medellín, hubo un momento muy especial, que fue la Eucaristía y un homenaje. ¿Qué podemos contar de eso, don José? Bueno, es que para los católicos el culmen, pues, de cualquier actividad es
La Santa Misa, ¿cierto? Porque de todas maneras recuerda la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Y por eso es tan importante, porque en Cogranada, pues, altísimo porcentaje somos católicos, entonces qué bueno empezar con esa, que es el punto central además. Y además que fue una celebración que se dio un día domingo, ¿no? Como tal. Exactamente. Día que la familia se reúne para vivir este momento entre todos tan espiritual. Claro, es un día de culto de los cristianos, de los católicos, de la Santísima Misa. Pero también, don José, tenemos que hablar de ese reconocimiento tan especial que le hicimos a nuestro gerente general, Francisco Duque Herrera, en homenaje, porque en él queremos revivir en ese espacio su legado, todo su reconocimiento como gestor y gran líder cooperativista. Sí, ese fue un acto demasiado emotivo porque estaba su esposa doña Nancy, una hija y bueno, y todos los cooperativistas, porque de alguna manera todos tuvimos que ver con don Francisco Duque Herrera, Cogranada, Creafán, Coingra y también la parte gremial, ¿cierto? Porque fue una persona que se expandió a todo el mundo, ¿cierto? Y qué bueno, porque yo creo que es un homenaje pues, apenas natural de celebrárselo a un gestor de estos que estuvo en Cogranada más de 30 años entregando todos sus saberes a la cooperativa Cogranada, ¿cierto? Y al cooperativismo. Así es, don José, entonces queremos dejarlos a ustedes para que compartan con nosotros esos momentos tan especiales, emotivos y de homenaje a don Francisco Duque Herrera. Yo empecé como contador de la cooperativa. Llamaron una vez que necesitaban un contador de planta. Amanda lo estaba buscando para acá, para Granada. Entonces me presenté y ahí empecé. Empezó la historia. El hecho ya de permanecer en el tiempo, de estar pensando en un futuro, porque hay muchos planes a futuro. Utilicen la cooperativa, que no es solamente venir a asociarse y perderse, sino que se averigüe, pues aquí hay muy buena publicidad, pero que se averigüen todas las opciones que tienen aquí en Cogranada. Lo que hay que tratar es que dentro del cooperativismo tengan las suficientes entidades y los suficientes servicios para que la plata, la gente que tiene la plata en las cooperativas no se vaya para otros lados, sino que consuman también dentro de las redes. A pesar de que pasamos por diferentes crisis, la crisis financiera, de desplazamiento y de muchas cosas, pues se lograron también muy, muy buenos resultados. Bellos y malos momentos que vivimos juntos. Este día de la asociación en familia tiene una connotación, digamos, un poco triste, aunque también es un momento de celebrar por todo ese legado que nos deja don Francisco. El 25 de julio falleció nuestro líder, el gerente general de la cooperativa. Entonces, estos espacios es para reconocerle, para mostrarle que él no está, pero que continuamos con su legado, con esas actividades que él siempre defendió y que respaldó en bienestar de nuestros asociados. Don Francisco era un enamorado de estos eventos y por eso, en honor a él, estamos desarrollando también de alguna manera un espacio diferente, el Día del Asociado en Familia, donde precisamente queremos que como familia Creafam, como familia Cogranada y como familia Coingra nos encontremos y realmente vivamos la esencia de lo que es pertenecer a una cooperativa. La mejor forma de honrar su presencia es precisamente continuar con su legado. Hoy quisimos invitar a su familia, que estuviera, que ellos vieran cómo valoramos esta persona que por más de 25 años fue gerente de nuestra cooperativa y que laboró en la cooperativa alrededor de 30 años. Nos hemos puesto la camiseta para continuar adelante, para
que nuestros asociados no sientan ningún trauma frente a los servicios, porque como un buen líder que fue, supo dejar, o sea, supo crear unas capacidades al interior y permitir que aún sin estar él, seamos capaces de continuar y la cooperativa sigue adelante para ofrecer todos los productos y servicios. Nos encontramos aquí en el Parque Norte de Medellín celebrando el Día de la Sociedad en Familia. Nos acompaña en ese momento nuestra gerente general encargada de la cooperativa Cogranada, la doctora Doris Arias. Bienvenida. Muchas gracias. Y acá dándole la bienvenida a todos nuestros asociados en el Parque Norte en Medellín, celebrando, como es habitual cada año, el Día de la Familia, de la Sociedad en Familia. Cuéntenos, doctora, ¿cuántas personas en ese momento acompañan la actividad que ustedes han preparado aquí? En el día de hoy tenemos alrededor de 3.000 personas en este momento, igual todavía hay ingreso, entonces yo creo que ese número nos va a subir. También es cierto que se va a celebrar el Día de la Sociedad de Familia en otras ciudades. Contémosle también a los asociados y dejemos la invitación para que se preparen. Claro que sí, en este 2023, el Día de la Familia, lo vamos a realizar en todas las ciudades principales, porque si tú tienes un pez, presentamos unos cambios para este año, entonces muy importante que se estén informando a través de todos nuestros canales, a través de nuestras oficinas, de estas fechas y celebraciones para que las aprovechemos al máximo. Así es, doctora, gracias por esta invitación, los dejamos a ustedes con más información, con más de esto que se vive aquí del Día de la Sociedad en Familia, y como ya lo dijo la doctora Doris, prepararse porque en Cali, Barranquilla, estaremos también celebrando este evento tan especial. Día de la Sociedad en Familia, Cogranada, fortaleciendo vínculos. Don José, y otra de las cosas importantes de contarles a nuestros asociados Cogranada es que estamos en elecciones de delegados. Claro, es la manifestación democrática del asociado, donde las cooperativas muestran cómo los asociados pueden hacer parte de sus cuadros directivos y todo, pero primero hay que empezar por delegados. Así es, por eso queremos invitar a toda nuestra familia Cogranada que en los momentos del Día de la Sociedad en Familia, por ejemplo, aquí en la ciudad de Medellín, van a contar con un puesto de votación como está a nuestras espaldas para que pasen y nos dejen su voto. Y se repetirá también en las ciudades donde haya Día de la Sociedad de Familia. Pero también los invitamos para que vayan a la oficina más cercana y voten allá por su delegado. Recuerde que tenemos que ejercer este derecho que tenemos al voto. Y es un deber también. Dentro de la celebración del Día del Asociado en Familia, Cogranada invita a todos sus afiliados para ejercer el derecho al voto de delegados. Se realizan campañas en postulación, puesto que Cogranada posee aproximadamente 90.000 afiliados y no es posible reunirlos a todos. Entonces, ¿qué indica? Que se delega a otros asociados para que lleguen al Consejo de Administración, a los diferentes comités y tomen las decisiones de la cooperativa. En la actualidad, dentro de la zona Medellín, que es la zona número 2, se encuentran 97 postulados. El cierre de postulaciones y elecciones se realizará el 31 de enero. Es un proceso que se realiza a nivel nacional. Nuestra invitación es para que dentro de la celebración del Día de la Sociedad en Familia aprovechen la oportunidad de ejercer el derecho al voto. También se realizarán periodos de votaciones dentro de las oficinas de Cogranada. Mirabe, don José, queremos contarles algo muy especial. Bueno, ese Mirabe es como muy de Palmira. Así es, de Palmira, una de las ciudades, de las bellas ciudades que tiene el Mi Valle del Cauca. La Villa de las Palmas, ¿no?
Y desde allí, don José, queremos que todos los televidentes y nuestra familia Cogranada conozca una de las 22 oficinas que tenemos en esta bella ciudad. 22 físicas, porque recuerde que tenemos una virtual, que son 23 oficinas entonces, ¿no? Así es, don José. Entonces, veamos la nota. Claro que sí. Hola familia Cogranada y televidentes de Visión Solidaria. Mi nombre es Juan José Escarria, soy el director de la oficina Palmira. Hoy quiero invitarlos para que nos visiten en la carrera 26, número 3124, en el edificio Los Carmelos, la cual atiende a toda la población palmireña. Los esperamos para asesorarlos en ahorro, crédito y todos nuestros programas sociales que con la Fundación tenemos para ustedes. Bueno, yo pertenezco a la cooperativa Cogranada desde mis primeros años de vida como asociado. Fui niño coingra, me vinculé a la empresa como empleado en el año 2015, empecé como cajero en la agencia de Cali Centro. Soy director de la oficina Palmira desde el año 2020. Cogranada ha sido para mí mi segundo hogar, donde ha sido mi escuela laboral, he crecido junto con ella, es una empresa la cual llevo en mi corazón y espero continuar muchos años en ella. Como siempre he dicho, Cogranada es una constructora de sueños. ¿Por qué? Para mí es muy satisfactorio levantarme en las mañanas y venir a escuchar las historias de nuestros asociados que quieren comprar su casa, quieren invertir en su negocio, y que Cogranada siempre está ahí para ellos. Y yo apoyo ese granito de arena para que nuestros asociados crezcan con Cogranada, así como lo dice nuestro lema, crecemos para servir. Bueno, yo estoy asociada con la cooperativa hace más o menos 4 años, cuando la cooperativa llegó a Palmira, y realmente hemos recibido muchos beneficios por ser asociados. Aparte de que podemos hacer nuestros ahorros y sabemos que están en un lugar seguro y tenemos buenos rendimientos, pues también hemos recibido otros beneficios como actividades como el Día de la Familia, actividades de celebración del Día del Niño. Bueno, yo invito a todas las personas que todavía no conocen la cooperativa Cogranada a que puedan venir, puedan conocerla, puedan saber cuáles son sus beneficios, ya que tenemos beneficios a nivel recreativo, a nivel de familia. Tenemos ayudas en algunas ocasiones cuando de pronto en las GPS no le dan a usted una cita y le toca sacar una cita particular, pues por medio de la cooperativa podemos tener un auxilio para solucionar esas citas. Y tenemos también muchas oportunidades de ahorrar nuestro dinero y saber que están en un lugar seguro y que tenemos unos buenos rendimientos. Aparte de eso, nos ofrecen créditos a muy bajo interés. Entonces, son grandes beneficios los que podemos recibir con la cooperativa. Se pueden comunicar con nosotros en los teléfonos que aparecen en pantalla. Los esperamos con los brazos abiertos en la oficina de Palmira para tener el gusto de atenderlos. Contamos este espacio especial que también se vivió en el Día del Asociado en Familia, y fue la experiencia, don José, de invitar a los emprendedores buscando apoyar entre las cooperativas la reactivación económica. Claro, es que qué más importante que, por ejemplo, que una persona coloque su negocio con un préstamo de la cooperativa y verlos emprender y verlos además que están en estos eventos en los cuales ellos pueden mostrar sus productos y mucha cantidad de contactos también, porque no es nada más la venta, sino los contactos que hacen y el crecimiento que sienten cuando una cooperativa como Cogranada es capaz de hacer tanto por ellos. Así es, son 40 toldos, don José, 40 emprendedores entre Creafán y Cogranada.
Granada, porque recordemos que este espacio es integración entre cooperativas. Y hay de todos los productos, ¿no? Productos. Hay comidas, hay, ¿qué le digo yo? Tecnología, de una cantidad de cosas muy está bonitas. Está el almacén Cogranada, por supuesto, también ofreciéndole a todas las personas. Más de 3.000 asociados se acompañaron a este evento. Exactamente, y aquí estamos especialmente muy felices porque vemos a todo el mundo contento allá, feliz aquí, y nosotros pues vámonos. Bueno, les cuento que vamos a dejarlos con Luisa, quien vivió esta experiencia con los asociados emprendedores en Los Toldos. Veamos qué nos cuenta. También está emprendiendo, ¿no? Hola Diana, hola Don José, los invito a que recorramos juntos estos emprendimientos que nos traen nuestros asociados. Acompáñenme. El emprendimiento de nosotros se llama Santiquitos. Es un emprendimiento que busca evangelizar a los niños, que conozcan la fe, que conozcan, que no lo dejen perder. Entonces es que tengan un encuentro con el Señor. Me han recomendado mucho la cooperativa y la verdad que estoy muy feliz y muy contento de participar en la feria. Y nos pueden encontrar en Instagram como Santiquitos, tus amigos del cielo. ¿Nos puedes mostrar un poco tus productos, por favor? Claro que sí. Tengo llaveros en acrílico, cojincitos, Tengo libros también para que los niños aprendan a rezar, el Padre Nuestro, la señal de la cruz. Sigamos conociendo a nuestros emprendedores asociados. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿y ustedes? Bueno, nuestro emprendimiento es algo sobre todo lo que es religioso, sobre lectura religiosa, sobre imágenes, camándola religiosa. Y nuestro negocio se llama Agustín 501, un santo más. Mira, el emprendimiento de nosotros manejamos la marquita de JHS junto con Spartan. Spartan es una marquita que maneja cargadores, bancos de poder, cablecitos uno por uno, de carga, teclados, diademitas. Una marquita que está saliendo al mercado hace ya 8 años y la estamos tratando de impulsar mucho más para expandirnos. ¿Y qué piensan de estos espacios que nos brindan estas dos cooperativas? Es muy bueno, así le dan muchas oportunidades a las pequeñas empresas, a los emprendedores que apenas están iniciando, de mostrar sus productos, sus calidades y la forma de atención de ellos. Mi emprendimiento es arte y diseño. Unas cositas las preparo, son de gaos ancestrales, preparo con extractos de plantas, tengo una materia prima con la cual hago pomadas, cremas reconstituyentes que regeneran y sanan el cuerpo. Y cuéntame, ¿cuánto tiempo llevas con el emprendimiento? Yo con este emprendimiento estoy llegando a los 30 años. Porque lo hago en honor a mi padre, que fue asesinado a los 85 en la violencia, con 85 añitos, y él era un roble y fue reconocido como médico botánico, curaba toda clase de enfermedades con cosas naturales. Entonces me quedó a mí ese legado y esa conciencia de que lo natural sana, guarda, protege, alimenta. Y bueno, Diana, Don José y televidentes, este ha sido nuestro recorrido por los toldos de nuestros asociados emprendedores. Los invitamos a que sigamos disfrutando juntos de esta gran celebración. Bueno, Don José y televidentes, ya vamos cerrando la emisión tan especial de este programa, contándoles a todos lo que vivimos en el Día de Asociados en Familia Cogranada, aquí en la ciudad de Medellín. No, y es que ver a la gente contenta, ver a las familias unidas, ver a todo el mundo con ese espíritu solidario y todo el mundo ayudándose y feliz, yo creo que vale la pena el cansancio que sentimos, ¿no? Así es, Don José, vale la pena. Se vale la pena. Por supuesto, realmente. Que en estos eventos, en este año, de manera muy especial, el homenaje que rendimos a Don Francisco, nuestro gerente general, a quien le debemos toda la gratitud y queremos mantener vivo su legado como gran líder cooperativista y, por supuesto, gran líder de Cogranada. Claro, esto es un espacio pues apenas para decirle a Don Francisco muchas gracias, y esto es parte también de todo ese planeamiento estratégico que él ha tenido siempre, ¿cierto? Así es, y bueno, queremos que todos los televidentes y nuestros asociados de la familia Cogranada se preparen, porque también en Cali y en Barranquilla viviremos próximamente el Día de la Sociedad en Familia. Y Don José, algo más, los roles solidarios. Los roles solidarios, ¿qué es eso? Los roles solidarios es un evento que se llevará a los municipios donde Cogranada tiene presencia. Este año se van a llevar a cabo en los municipios de Antioquia, Concepción, Alejandría, El Santuario, Marinilla, San Carlos, Santa Ana,
vivirán también un evento muy especial para reconocer las profesiones, para reconocer el día del padre, de la madre, del niño, del adulto mayor, bueno, para celebrar Don José. Lo que estamos haciendo aquí también, que estamos uniendo una cantidad de fiestas en una sola para que sea mucho más grande y también optimizar recursos, ¿cierto? Así es. Entonces, con esto los dejamos. Esperamos que se preparen, que sigan muy conectados en nuestras redes sociales de Cobo Granada y, por supuesto, de Visión Solidaria, el programa de ustedes. Nos esperamos muy pronto, Don José. Y esto es... Visión Solidaria. Y a la sociedad en familia, fortaleciendo vínculos este 2023. En Cobo Granada pensamos en ti, luchando juntos por tu bienestar. En Cobo Granada. Construyendo tus metas y sueños con responsabilidad. Una visión solidaria en Cobo Granada. Por tu salud, recreación y educación. Una visión solidaria en Cobo Granada. Crecemos para servir porque juntos somos más.